Everyone. So we have the pleasure today of having a talk from Aina Pala. Aina's PhD work was on star formation and cluster environments, which she did with under the joint supervision of Robert Estalella from the University of Barcelona and Paul Ho at the CFA. After postdoc positions at ICAB in Madrid and the National Research Council in Barcelona, she moved to IRIA, where she has been since 2014, as first as a postdoc and now as a researcher. Aina studies molecular cloud fragmentation and the formation of low mass stars and ground dwarfs as well. She also works on the origin of complex chemistry in these objects and highly embedded wire sources. At the Institute, she is also the lead of the editorial committee for technical publications, and she also organizes meetings of the radio astronomy group. And today she's gonna tell us about the role played by magnetic fields in cluster formation. Muchas gracias. Voy a hacer el coloquio en español porque creo que a la mayoría de gente de aquí me va a ser más cercano ese idioma, ¿vale? Sí, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir. Os voy a hablar de un tema que he venido hablando siempre que he estado dando coloquios aquí en IRIA, pero sobre todo de la última parte que he estado haciendo, que es del papel del campo magnético en la formación de los cúmulos estelares o en la fragmentación de las nubes moleculares. Es un trabajo que he hecho en colaboración con muchos investigadores, pero me gustaría resaltar sobre todo el papel de Chisu Zhang del CFA y Patrick Bosch de Taiwán. Ha sido sobre todo con ellos que hemos hecho este trabajo. Entonces, bueno, como ya muchos sabéis, un cúmulo estelar es una sobredensidad de estrellas que resaltan respecto al fondo de estrellas de la región que se esté estudiando, ¿no? Entonces, hay nubes moleculares que por alguna razón son mucho más eficientes formando cúmulos de estrellas, mientras que hay otras nubes moleculares, bueno, esta es Orión, el cúmulo de Orión, pero luego hay otras como la Cipa, que forman estrellas, pero de una forma mucho más distribuida, mucho más separada. Y, bueno, pues no está claro de todo por qué algunas nubes moleculares se comportan de una manera u de otra. Entonces, bueno, para primero comentar un poco lo que se piensa sobre cómo se forman los cúmulos estelares, pues me he basado en esta esquemita de una simulación del 2018 de Grudy, donde parten de una nube molecular, ya sea esférica o sheet-like, o como una sábana, donde en un inicio va a tener sobredensidades, pero no van a ser muy, muy evidentes. A medida que evoluciona la nube, algunas de estas sobredensidades van a ser de cada vez más densas hasta llegar a colapsar, y otras pues puede que terminen dispersadas. Entonces, como veis, se espera que las nubes tengan mucha subestructura, mucha de ellas filamentaria, y en los filamentos también están asociados regiones muy densas, a veces más esféricas, donde tiene lugar fragmentación, y allí las subcondensaciones más masivas van a dar lugar a estrellas masivas que cuando ya tengan retroalimentación importante, pues van a estar dispersando la nube original hasta que se vea el cúmulo estelar, ¿no? Pues nosotros nos vamos a centrar en las primerísimas etapas de este proceso. Es lo que decimos, bueno, es el proceso de fragmentación de la nube. Y lo vamos a relacionar con lo que podamos decir observacionalmente. Antes de continuar un poco más, pues solo un poco de nomenclatura para fijar conceptos. Cuando hablamos de una nube molecular, normalmente hablamos de escalas de decenas de parsecs. Y luego dentro de estas nubes tenemos estas condensaciones más densas, que si son del tamaño del parsec, pues les llamamos clumps o grumos. Dentro de estos clumps o grumos, a su vez, tenemos también condensaciones de núcleos densos que ya tienen tamaños de décimas de parsec. Y dentro de estos núcleos densos también volvemos a tener fragmentación, por eso muchas veces se habla de fragmentación jerárquica.
Tenemos estos fragmentos ya mucho más pequeños, sus condensaciones, del tamaño de centésimas de parsec o 2000 AUs. Eso ya es muy comparable a lo que va a ser en un futuro un sistema estelar, ¿no? Y nosotros nos vamos a centrar en esta última etapa de fragmentación. Como un núcleo denso de estos tamaños, pues forma estos fragmentos y de qué manera pues da lugar al cúmulo estelar, ¿no? Solo aquí me gustaría hacer una pequeña nota, y es que hay varios estudios que han mostrado, como el de Kainulainen aquí en el 2013, que la fragmentación en una nube es algo muy complejo, porque tenemos muchas subestructuras a muchas escalas. Entonces, estos autores aquí como que vieron esta receta un poco que ayuda a simplificar un poco las cosas. Ellos encontraron que para escalas mayores a 0.5 parsecs es imprescindible hablar de la estructura filamentaria, pero que para escalas menores pues podemos describir razonablemente bien nuestras subestructuras como algo más o menos esférico. Entonces nosotros estamos en estas escalas donde en principio podríamos pensar que podemos describir nuestras estructuras más o menos como algo esférico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los procesos que nos van a afectar este proceso de fragmentación? ¿Cuáles son los factores más importantes? Pues hay bastantes. Aquí os doy el resumen de la charla. Todo esto ya lo hemos hecho en trabajos previos, ya lo he explicado aquí en trabajos previos. Lo voy a explicar súper rápido, sobre todo por los que han llegado últimamente. Y luego me voy a centrar más que nada en el factor del campo magnético, qué papel puede estar formando, ¿vale? Pues bueno, los factores que pueden estar afectando el proceso de fragmentación, ¿cuáles son? El primero, el más inmediato que uno pensaría, es la competencia que van a jugar la gravedad con la presión térmica, ¿no? Esto es lo que ya formuló James Jeans a principios del siglo XIX con su famoso criterio de Jeans. Él dijo, si tenemos una estructura uniforme y hay fluctuaciones de densidad, ¿qué masa tienen que tener estas fluctuaciones de densidad para que lleguen a colapsar? ¿Cuál es la masa mínima? Esta es la masa de Jeans. Y él llegó a esta, bueno, una expresión que en unidades prácticas tiene esta forma, y que nos dice, bueno, la masa de Jeans va a ser mayor si la temperatura es mayor, porque la gravedad tiene que superar una presión térmica mayor. Mientras que si la densidad es mayor, la masa de Jeans va a ser menor, y entonces, si la densidad es mayor, voy a tener mucha fragmentación. Eso es lo que esperamos. Si solo tenemos en cuenta estos dos factores, y son los que dominan, y le llamamos fragmentación térmica, ¿no? Como para recordar que solo estamos incluyendo la presión térmica como opositora a la gravedad. Esto debería dar regiones con muchos fragmentos de baja masa. Luego hay simulaciones donde han mostrado que el perfil, acordaos que el criterio de Jeans parte de una estructura uniforme, homogénea, ¿no? Infinita. En cambio, hay estudios numéricos que han mostrado que si en lugar de partir de una estructura uniforme, partimos de una estructura de densidad que tiene cierto perfil, pues esto nos va a afectar en nuestro nivel de fragmentación. De manera que si tenemos un perfil muy concentrado, vamos a tener menos fragmentación que en el caso opuesto. La turbulencia, bueno, la turbulencia daría para otra charla, toda ella. Pero aquí solo comentar muy brevemente que tiene como dos papeles. Por un lado, si es microturbulencia, puede que ofrezca un papel de soporte contra la gravedad, ¿vale? De forma equivalente a como lo hace la presión térmica. Y eso es lo que algunas personas han modificado el criterio de Jeans, y en lugar de la temperatura le han puesto la dispersión no térmica de velocidades. Para decir, bueno, si yo tengo este tipo de turbulencia, la gravedad va a tener que superar esa presión adicional.
Pero, como la turbulencia es un fenómeno muy complejo que trabaja a muchas escalas, podemos tener a más gran escala corrientes de flujo que convergen y pueden dar lugar a incrementos de densidad que van a ir con el número de manos al cuadrado. Entonces, esto subiría la masa de la densidad y, por tanto, disminuiría la masa de James. O sea que la turbulencia puede estar jugando un doble papel. En la literatura, sobre todo se usa esta, en los observacionales, sobre todo muchas veces para explicar masas de fragmentos muy, muy grandes, dicen, no, es que es por la turbulencia, porque es muy importante y entonces es una forma de soporte. La otra no se usa. Luego, el momento angular inicial de nuestro núcleo denso también nos puede estar influenciando en la fragmentación de ese núcleo, ¿no? Y hay simulaciones que muestran que para un cociente de energía rotacional frente a energía gravitacional grande, mayor a un cierto número crítico, pues vamos a tener más fragmentación. Y finalmente, el campo magnético. El campo magnético también hay muchísimos trabajos numéricos y teóricos que indican que el campo magnético ofrece un soporte contra la gravedad, porque el gas cargado, los iones, no pueden moverse en cualquier dirección. Entonces, esto de alguna forma ofrece un soporte contra la gravedad. Hay muchísimos trabajos que han encontrado este resultado. Y bueno, en concreto aquí pongo las simulaciones de Patrick Henebel y Bernard Comerson, donde el parámetro que ellos cambian es esta mu, que es el cociente de masa a flujo magnético. Este cociente no es más que agarrarse la masa de nuestra estructura dividido por el flujo magnético y dividirlo por el crítico para que la gravedad supere al campo magnético. Entonces, si es muy grande este cociente, pues la gravedad va a estar dominando y, según esos trabajos numéricos, pues deberíamos ver muchos más fragmentos. Muy bien. Pues, ¿cuál de todos domina el proceso de fragmentación en las nubes moleculares? Si es que alguno domina, a lo mejor todos juegan a la vez y no hay manera de desentrañarlo, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos, ¿alguno domina este proceso? Entonces, bueno, eso no es fácil de contestar. ¿Por qué? Porque necesitamos observar una muestra de regiones, pero necesitamos observar su fragmentación. Y eso es lo que pues es caro observacionalmente, porque requiere tiempo de interferómetros en configuraciones muy extendidas, que normalmente son muy pocos días de observación que tiene el observatorio en esas configuraciones. Entonces, bueno, nuestra aproximación observacional fue, pues vamos a observar una muestra de núcleos densos masivos. Por masivos nos referimos a mayores a 100 masas solares. Estas van a ser las estructuras madre que queremos ver cómo se fragmentan. Y para ello, esos núcleos densos masivos los queremos estudiar con alta resolución angular para llegar a separaciones espaciales de 1000 AUs y sensibilidades por debajo de la masa solar. Porque esas son las características más o menos con las que se observan los cúmulos estelares en otras longitudes de onda. Ok, tiene que ser en el milimétrico porque estamos en etapas muy tempranas y interferómetros, ¿no? Entonces, bueno, armamos una muestra con lo de siempre. Aquí, bueno, sí remarcar que nos preocupamos mucho de que las distancias fueran más o menos parecidas para que no tener sesgos con distancia. Pues masas mayores a 100 masas solares, emisión intensa en el milimétrico, estados evolutivos parecidos, y al final se observó y se terminó con las imágenes interferométricas de cada uno de los núcleos densos masivos. En estas diapositivas que voy a poner ahora, una fila siempre corresponde a una fuente, y los dos primeros paneles son el núcleo denso masivo visto con una antena única en longitudes de onda submilimétricas, y el panel de la derecha es la imagen interferométrica del centro del núcleo denso, donde vemos cómo ese núcleo denso se fragmenta en fuentes más compactas. Entonces, hay algunas
que no se fragmentan mucho y otras que se fragmentan muchísimo. Hay una variedad de fragmentos y de niveles de fragmentación. Toda la muestra, ok. Pero vemos, eso es en donde no hay nada, en la de 450 niveles. ¿Por qué? Ah, sí, no hay datos. No hay imagen, entonces es, que aquí, es directo de lado. Es que como esto no se observó con el JCMP, solo tenemos los datos de el pico veleta. Okay, entonces, bueno, la variedad de niveles de fragmentación es algo real, porque en condiciones más adversas esta región tenía peor sensibilidad y peor resolución espacial, mejor que la de al lado, y en cambio tiene muchos menos fragmentos. O sea, realmente sí hay una diferencia en niveles de fragmentación. Este es el primer mensaje. Luego, para cada una de las regiones, pues le medimos ese nivel de fragmentación, que es contar el número de fuentes dentro del mismo campo de visión para todas las regiones. Es decir, es una especie de densidad superficial de fuentes. Ok, entonces aquí ya tenemos caracterizada la muestra. ¿Cómo se fragmenta, su nivel de fragmentación? Pues vamos a ver qué papel tiene cada uno de los factores. Esto lo voy a pasar súper rápido. La turbulencia, para ver si necesitamos información de línea, la tomamos tanto de un interferómetro con amoníaco como una antena única del pico veleta de España para ver en los HMAS. Y estos son los momentos cero para darnos una idea del aspecto de los datos para cada región. En su campo de visión donde hemos medido la fragmentación, sacamos el espectro y medimos el ancho de la línea. Y con eso pudimos calcular pues, la dispersión de velocidades, la dispersión de velocidades no térmica y un número de Mach para los dos trazadores. Pero, bueno, al intentar buscar alguna posible correlación entre este nivel de fragmentación que llamamos N sub MM, frente a la dispersión no térmica de velocidades, pues no se encontró nada, ninguna posible correlación. Ahora, el papel del momento angular inicial, pues lo mismo, usando los mismos datos, que con el amoníaco, con el VLA, estos son los momentos de orden 1, vimos gradientes de velocidad en todas las regiones, pudimos calcular, suponer que esos gradientes de velocidad son producidos por la rotación, calcular este parámetro y pues ver si hay alguna relación entre el nivel de fragmentación y este parámetro, ¿no? Tampoco vimos ninguna correlación que pueda ser. Ay, no. Entonces, el nivel de fragmentación solo es contar grupos. Sí, eso no lo divides por el área de toda. Es siempre dentro del mismo. Okay. Independientemente que la nube sea más grande en unos casos que no. Ajá, o sea, nos agarramos el campo de visión más pequeño de toda la muestra y siempre en ese mismo hicimos el cálculo. Okay. O sea, es una especie de... O sea, que para ti una nube que sea el doble de grande y tenga dos grumos y una nube con un tamaño estándar y dos grumos es como lo mismo física. O sea, si estás mirando la misma escala espacial, sí, ¿no? Ok. O sea, porque lo que no puedes hacer es contar en áreas diferentes, ¿no? Eso te daría pues, un sesgo ahí, ¿no? Es una densidad superficial de fuentes. Y finalmente, el papel de las temperaturas y la densidad en la fragmentación. También lo estuvimos viendo, eso, algunos ya conocéis este trabajo, lo voy a hacer muy rápido. Se observó con antenas únicas el perfil radial de intensidad de estas regiones y la distribución espectral de energía, este modelo, suponiendo que son densidades y temperaturas que caen con el radio como una ley de potencias, ¿no? Con cuatro parámetros libres, bueno, hicimos todos estos ajustes y ya después de esto, pues con todos los parámetros que se habían obtenido, pudimos calcular una densidad promedio dentro de estos 0.1 parsec de diámetro, que es el tamaño donde siempre estamos midiendo la fragmentación. Entonces aquí, bueno, sí se empezó a ver una posible correlación, ¿no? Esto que nos está diciendo, bueno, pues que para densidades más altas,
estamos teniendo un poco más de fragmentación y es justo lo que esperamos para el criterio de Jeans. Para densidades más altas, la masa de Jeans es más baja, por tanto vamos a tener más fragmentación. Pero ojo, ¿os gusta esta correlación? A mí no. Porque, bueno, sobre todo porque este punto aquí como que determina mucho, o al menos visualmente, y dices, si no estuviera, pues igualmente saldría, pero luego esta parte de aquí a mí me molesta mucho. O sea, porque hay mucha dispersión, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, evidentemente hay algo, ¿no? Pero no podemos descartar que no haya otro factor que nos esté, a lo mejor, dando esta dispersión, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces... Perdón, Aina, sobre la anterior. Sí. La pendiente de la curva sí es consistente con, entonces, con la dependencia de la densidad. Es muy buena pregunta y no lo llegué a dibujar así para ver exactamente cómo es. Yo creo que se desvía un poquito. Ok. Sí, el rango dinámico es pequeño. Sí. Bueno, la masa de los fragmentos, la mayoría, esto es un histograma del número de fragmentos para la masa, y la mayoría están en una masa solar. Entonces, bueno, no estamos tan lejos de lo que esperamos para la fragmentación de Jeans. Esto, hasta ahora, pues es todo consistente con fragmentación de Jeans simple. O sea, teniendo en cuenta solo la presión térmica, nada más. Y otros trabajos posteriores, como el de Henry Goiter en su programa, Lurch Program de Noima, que se llama CORE, sacó conclusiones parecidas, aunque estudiando sobre todo la separación entre los fragmentos, la longitud de Jeans más que la masa de Jeans, pero bueno, la conclusión es muy parecida. Y hay otros trabajos que también sacan conclusiones parecidas, pero hay otros que dicen que no puede ser solo fragmentación de Jeans pura, porque la masa de los fragmentos es muy grande. Esos son trabajos de Chisholm Zhang y otros investigadores, y entonces hay un poco de debate en todo esto, ¿no? Pero bueno, nosotros encontramos esto. Y ahora, pues vamos a ver si el campo magnético tiene algo que ver con todo esto. A lo mejor es el responsable de esta, pues, dispersión que vemos en la correlación, ¿no? ¿Qué se ha hecho hasta ahora de intentar relacionar el campo magnético con lo que con la fragmentación que se observa? Pues yo lo separaría en dos grandes tipos de trabajo. Por un lado, los trabajos que observan fragmentación en una nube y luego lo comparan con simulaciones. Y dicen, sí. Las simulaciones con campo magnético nos explican muy bien nuestras observaciones. Ese es un tipo de trabajo. Los otros son, bueno, trabajos más empíricos, donde se observa la fragmentación, pero luego también se mide el campo magnético. Pero son trabajos donde normalmente se estudia una sola región, o tres, o mucho, ¿no? Entonces, muy, muy brevemente, de los primeros trabajos, nosotros mismos, en el 2013 hicimos justo eso, ¿no? Nos agarramos las simulaciones de Patrick Heber y Benoit Commerson, y la intensidad predicha por estas simulaciones la convertimos a visibilidades usando el plano de recubrimiento del plato de Biot en ese momento y pues generamos imágenes de las simulaciones. Y bueno, el resultado sí es bastante sorprendente. Bueno, encaja bastante bien. En los paneles de arriba son las observaciones y los de abajo son las simulaciones. A la izquierda tenemos los que se fragmentan poco, y a la derecha, los que se fragmentan mucho. El número de fragmentos, la distancia entre los fragmentos, las masas de los fragmentos, el porcentaje de masa en fragmentos respecto a la masa del cúmulo, todo eso encaja. Que bueno, pues ya algo nos dice, ¿no? Luego Francesco Fontani, con sus datos de ALMA en 2016 y 2018, hizo algo muy parecido y también encontró el mismo resultado. Y respecto a medidas del campo magnético en regiones, pues bueno, antes de pasar directamente a las observaciones, comentar muy brevemente qué estamos midiendo cuando queremos medir el campo magnético en una región.
Hay muchas formas de medir el campo magnético. Nosotros hemos usado la emisión térmica del polvo que está polarizado. Es decir, lo que vemos es en una región donde tenemos un campo magnético, si los granos están alargados, es muy fácil que haya mecanismos por los que los granos se alinean de manera que su eje mayor es perpendicular al campo magnético. Por ejemplo, están los toques radiativos que le dan un empujoncito al grano por la radiación. El grano empieza a rotar, como tiene carga, hay un momento magnético y el momento magnético se alinea con el campo magnético, ¿no? Entonces, esta emisión de estos granos con estas características va a ser intrínsecamente ya polarizada. Su campo eléctrico va a estar sobre todo oscilando en la dirección de los granos, del eje mayor de los granos. Por tanto, el campo magnético va a estar en la, de la radiación, va a estar en la misma dirección que el campo magnético de nuestra nube. Eso es lo que estamos observando cuando observamos emisión del polvo polarizado. Ok, bueno, pues solo comentar muy brevemente el caso de esta nube oscura en el infrarrojo, G14. En esta nube, bueno, aquí lo que se muestra es Spitzer en la imagen de fondo, superpuesto con el momento cero del amoníaco 1,1, que traza muy bien pues, todo el gas denso, ¿no?, y la estructura filamentaria de esta nube oscura en el infrarrojo. Entonces, esta nube es muy interesante, porque tiene sobre todo dos hubs, el hub del norte y el hub del sur, ¿vale? Estos dos hubs se fragmentan de una forma muy diferente. El del norte tiene pocos fragmentos, estos son imágenes del SMI, con alta resolución angular, pero el del sur, pues ya se le tiene muchísimos más, en el mismo campo de visión y todo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue observar con el Caltech Semiconductor Observatory, con su cámara polarización, que se llama SHARP, y se detectó muchísima emisión polarizada. Estos segmentos rojitos ya son el campo magnético directamente. Y bueno, vemos que es bastante ordenado en el hub del norte, que es este, mientras que en el hub del sur es más desordenado. Y lo que esto llevó a una medida de campo magnético para el hub del norte, que es 4 veces mayor que en el hub del sur. ¿Okay? O sea que, bueno, estos resultados así pues son consistentes con lo que esperábamos, ¿no? Que para un campo magnético mayor tuviéramos menos fragmentación. Pero claro, son dos regiones, ¿no? Y pues dos regiones, no puedes decir que eso es lo que vaya a pasar en toda la galaxia. Con la muestra que vamos a estudiar después nosotros tampoco, pero algo es algo. Entonces, bueno, también se observó con Sofía, se confirmó esas mismas medidas del campo magnético y pues nos animamos a intentar construir una muestra. Como nos había funcionado muy bien el Caltech Semiconductor Observatory, quisimos observar toda nuestra muestra anterior, la que estaba enseñando hasta ahora, con este mismo instrumento, pero tuvimos muy mala suerte. O sea, hicimos un programa piloto para observar 6 fuentes y solo se observaron 3 y solo se detectaron 2. Entonces, bueno, había que continuar esta observación con la segunda parte, pero todo esto era a través del tiempo de Asia. Y en ese momento nuestro contacto en Asia se puso enfermo y se quedó el proyecto. Pero, pues, simultáneamente... Perdón, no, ¿y el CSO no cerró también? Sí, pero nos vino por un año. Ah, okay. Que si el contacto de Asia no se hubiera enfermado, hubiéramos podido hacer. Pasó primero eso, ok. Pero el pobre, pues... De Taiwán, de Asia. Era de Japón. Ah. Entonces, bueno, afortunadamente, en la misma época, Chisusan liberó un programa delegado del Summit Leader Array para observar regiones de alta masa en modo polarización. Y, bueno, publicó sus resultados. Aquí pongo 3 de las fuentes que están observadas. Esto es la nube molecular de NGT-6334 y son regiones muy parecidas a las de la muestra anterior, ¿vale?
con masas de los núcleos densos de ese, del mismo rango, distancias, eso sí me gustaría hacer énfasis, de 1.3 a 2.6 kiloparsecs, un rango muy pequeño. Y pues se tienen los datos de polarización en varias configuraciones del SMA y, por tanto, el continuo también, línea, etc. Lo que está muy bien de este conjunto de datos es que casi todas las regiones están observadas con diferentes configuraciones. Entonces nosotros usamos, bueno, esta es la muestra, solo 5 de estas regiones se solapan con la muestra anterior y usamos la configuración extendida, solo, o muy extendida, para hacer imágenes de los fragmentos de estas regiones, ¿vale? Y es lo que estoy mostrando aquí. El círculo negro siempre es los puntos, ahora son 0.15 segundos, parsecs, perdón, para cada región, es donde nosotros estamos evaluando la fragmentación, ¿vale? Como veis, hay regiones que se fragmentan muchísimo y otras que no se fragmentan. Hicimos lo mismo, calcular el nivel de fragmentación para cada una, también las masas típicas de los fragmentos, etc. Y luego hicimos trabajamos con la emisión polarizada. Aquí os muestro los segmentos que indican la orientación del campo magnético. No son vectores, son segmentos. No hay manera de saber la dirección. Entonces, bueno, como podéis ver, hay regiones donde pues, hay varias como direcciones predominantes del campo magnético, hay otras donde solo hay una dirección predominante. En casi todas detectamos algo de polarización, por tanto, pues ahí empezamos a poder hacer algo, ¿no? Ok, cuando uno tiene la emisión polarizada ya observada, tiene un cierto número de segmentos, ¿cómo obtenemos la intensidad del campo magnético? Hay varias formas. Una es pues, la que se propuso a mediados del siglo XX, ¿vale? Y se sigue usando 70 años usando eso. Imaginaos que, bueno, pues fueron muy acertados Davis, Chandrasekhar y Fermi al proponer este método. Ahora hay muchos otros métodos también, ¿eh? Está el método de gradientes de velocidad de Alex Lazarian, están métodos de gradientes de densidad de Patrick Koch, etc. Pero nosotros nos centramos en este. Este método supone que el campo magnético tiene dos componentes. Una a gran escala y la otra, que es pues un campo magnético perturbado a pequeña escala, que es lo que dará las perturbaciones, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos este campo magnético ordenado y que está permeando nuestra nube molecular con parcelas de gas. Este gas se está moviendo. Entonces, el movimiento del gas, de los iones, va a inducir perturbaciones en el campo magnético, ¿vale? Va a estar generando como tensión en las líneas de campo y estas van a responder con la fuerza contraria, ¿no? Esto desencadena el inicio de la propagación de ondas de Alvear, que son ondas incompresibles, magnetohidrodinámicas y transversales, ¿vale? Es decir, son perpendiculares a la dirección del campo magnético principal, ¿vale? Y se propagan en esa dirección. Entonces, si tenemos un campo magnético muy intenso, esos iones con sus movimientos no van a poder moverse igual, o sea, van a mover menos, que si tenemos un campo magnético muy débil, ¿vale? El campo magnético muy intenso nos va a limitar el movimiento de alguna forma de estos iones, mientras que el campo magnético débil los va a dejar más libres. Por tanto, para un campo magnético débil esperamos una perturbación de las líneas de campo mayor. Entonces, en todo este método de Davis, Chandrasekhar, Fermi, como son ondas de Alvear, lo que ocurre es que el campo magnético está congelado en los movimientos de gas y hay una equipartición de energías entre la energía cinética turbulenta y la energía magnética de la componente perturbada del campo magnético. ¿Vale? O sea, la energía cinética turbulenta es la que se equipara
con la energía magnética de la componente perturbada del campo. Si dividís a ambos lados por el campo magnético uniforme, B0, vais a llegar a esta expresión inmediatamente, ¿vale? Luego se le pone un factor F para que de integración a lo largo de la línea de visión y de la, etc. Y se puede demostrar que este cociente de aquí, el cociente de las dispersiones de las direcciones del campo magnético perturbado frente a del campo magnético uniforme, directamente es la dispersión en los ángulos de polarización, que es lo que ya nosotros medimos. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener esta B0? Bueno, pues la densidad, la dispersión en las velocidades y la dispersión en los ángulos de polarización. Para la densidad hicimos lo mismo que con las muestras anteriores, de saltar. Y tenía mucha curiosidad de ver si volvía a salir la misma correlación entre el nivel de fragmentación y la densidad promedio en el campo de visión que estamos estudiando. Y bueno, sí salió una correlación. Pero bueno, de nuevo con bastante dispersión aquí, ya lo ves. Luego, la dispersión de velocidades. Esta pues la tomamos a partir de la línea que estaba detectada en todas las regiones con el SMI de H13CO+. Obtuvimos los espectros promedio y medimos la dispersión, la anchura ultravital y la dispersión de velocidades. Y para la dispersión de los ángulos de polarización, aquí sí es muy complicado. Nosotros probamos cuatro aproximaciones que las voy a presentar en orden de complejidad. La primera es decir, ok, yo tengo los segmentos de campo magnético, vamos a ver cuál es su desviación estándar. Lo más directo, ¿no? Solo que, bueno, pesado por, respecto a la media pesada y sustrayendo la contribución del ruido, ¿vale? Pero es una desviación estándar. Esta es una posibilidad, luego, ok, la desviación estándar es una forma, pero en una región como esta, claramente hay como varias componentes del campo magnético, ¿no? Y nosotros, así como separadas a gran escala, nosotros estamos diciendo que en el método de Davis, Chandrasekhar, Fermi, tenemos que ser capaces de separar el campo magnético a gran escala desde las perturbaciones, ¿no? Entonces, en este caso, más bien, en esta segunda aproximación, pues hicimos histogramas de los ángulos de posición para separar de una forma así más objetiva las diferentes dispersiones asociadas a cada componente. Luego, la tercera, pues la función de estructura. La función de estructura es una función que tiene esta forma, ¿eh? Lo que hace es medir una diferencia entre puntos de una magnitud, entre puntos que están separados, una cierta distancia. Entonces, por ejemplo, para una L pequeña, vamos a estar tomando la dispersión entre los ángulos de polarización que están separados, de los puntos que están separados, esta L pequeña. Para una L más grande, vamos a estar midiendo la dispersión de los ángulos de polarización de puntos separados toda esta distancia. ¿Qué tiene de bueno esta técnica? Pues que de una forma natural nos separa la dispersión en los ángulos de polarización a escalas pequeñas de la dispersión hasta las grandes. Y eso es justo lo que necesitamos para el método de Davis Chandrasekhar Fermi. Por tanto, bueno, este es otro método. Y el último, bueno, que nos da este resultado, esto es le llamamos angular dispersion function con la distancia, ¿no? O sea, la dispersión normalmente aumenta a medida que vemos distancias mayores. Entonces, a nosotros nos preocupa para poner en la expresión para calcular el campo magnético, nos preocupa, perdón, porque el puntero no es muy preciso, pero nos preocupa la dispersión a escalas pequeñas, ¿eh? Y finalmente, la cuarta aproximación es algo un poco más sofisticado. También se basa en la función de estructura, pero ahora lo que se hace es ponerlo en estos términos, que esta expresión de aquí es directamente
Bueno, está relacionada con la dispersión de los ángulos de polarización y la pone en términos de propiedades de la turbulencia, ¿vale? Entonces, tiene dos grandes componentes, una a gran escala que se modela como una función parabólica y luego otra que es la que tiene en cuenta la turbulent correlation length, ¿vale? Y la anchura producida por el haz, que es esta W, ¿vale? Esta técnica directamente nos da este cociente del campo magnético perturbado frente al uniforme, ¿vale? Estos son los resultados y terminamos con esta tabla. Cuatro medidas de la dispersión de los ángulos de polarización. Cuatro medidas del campo magnético, de la intensidad, y cuatro medidas del cociente masa-flujo. ¿Vale? Entonces, con todo esto, pues empezamos a buscar correlaciones. Pero, pues, ¿alguien ve alguna por aquí? O sea, no, ninguna. Entonces, bueno, aquí es cuando volvemos a otra vez a pensar si estamos calculando bien el campo magnético. ¿Por qué? En esta expresión de aquí del método de Davis Fermi, nos hemos preocupado muchísimo de separar la contribución a gran escala del campo magnético de la contribución a pequeña escala, ¿no? Pero, ¿por qué no nos preocupamos de eso con el campo de velocidades? O sea, muchas veces pensamos que la dispersión que yo mido en mi gas va a ser toda turbulencia, ¿no? Bueno, se ve mucho en la literatura, pero eso no es evidente. Si uno mira los momentos de orden 1, por ejemplo, el campo de velocidades aquí, pues vemos tendencias a gran escala, ¿no? Vemos aquí pues, un gradiente norte-sur, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no también tratar el campo de velocidades igual que hemos tratado el campo magnético? Sería más autoconsistente, ¿no? Pues lo que hicimos es hacer la función de estructura, pero ahora para las velocidades. Y volver a calcular el campo magnético. Y ahora, bueno, haciendo eso, pues, Sundar me diría que esto no es estadísticamente significativo, pero se acerca un poco más a lo que tenía, comparado con lo que teníamos antes. Entonces, bueno, nosotros creemos que este resultado es la primera vez que se ha visto esto. Esto va es totalmente consistente con lo que se esperaba de las simulaciones. Para cocientes masa flujo mayores tenemos mayor fragmentación, que es un poquito lo que vemos aquí. Pero evidentemente no es un resultado robusto. En el eje X, ¿qué es lo que básicamente nos está diciendo esa cantidad? Es el cociente masa flujo. El cociente masa flujo. Masa flujo que tú observas respecto al crítico. Por tanto, si es mayor que 1, te está diciendo que está dominando la carga. Entonces, bueno, ya para terminar muy rápidamente, calculamos la masa de los fragmentos y vimos que para las regiones que tienen el campo magnético más intenso, las masas son en general más pequeñas y con menos dispersión. Esto a lo mejor nos está hablando de que el campo magnético modifica la historia de acreción de estos fragmentos, no les deja acretar la masa del mismo ritmo que harían si hubiera un campo magnético más débil. Y también vimos que, bueno, algunas de estas regiones, las que tenían el campo magnético más intenso, justamente tenían fragmentación que le llamamos alineada. Es decir, preferentemente a lo largo de la dirección, que es justo la perpendicular a la dirección del campo magnético. Y esto es consistente con simulaciones que justo predicen eso también. Entonces, está claro que el siguiente paso es de observaciones con agua. Estoy en dos grandes proyectos donde justo el objetivo que se quiere estudiar es este. Y en particular hay una región que ya se ha observado con ALMA y que ya la teníamos con el SMA, que es esta. Y bueno, ya se ve con ALMA pues que el factor 40 de sensibilidad realmente ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser trabajo en progreso. Y pues solo para terminar, pues comentar que parece que el campo magnético puede tener un papel, aunque a lo mejor no es dominante, pero sí puede estar jugando un cierto papel
a la hora de que se fragmenten los núcleos densos masivos, tanto en el número de fragmentos como en la historia de la crecima y en la distribución de estos fragmentos espacial. Y aquí. Thank you very much, Aina. We will first take questions from the auditorium, if there are any. Bueno, seguimos en español. Sí, entonces, esta gráfica, estaba yo tratando de ver si tienes como un orden de magnitud en la densidad, ¿no? En la gráfica de la izquierda. Y ya estoy bien. Entonces, para una densidad como de 1, tienes y un número de fragmentos que es como de 3, ¿no? Más o menos. Sí. Y a 9, tienes como 18. Entonces, aumentaste el número de fragmentos, aumentó un factor como de 6 para un factor de 3 en la, ¿no? En la 9. No, pues estoy viendo si da la pendiente de 1/2, pero no, creo que no la da. Sí, pero sí sería muy interesante. Sí. Y de hecho, ves en las simulaciones, si hubiera simulaciones, porque creo que nadie ha probado que de veras el número de fragmentos en las simulaciones escale con la densidad, ¿no? O sea, que escale con la masa de Gibbs o algo. Eso lo tenemos pendiente, ¿no? Sí, pero se podrían hacer experimentos. Sí, eso sería genial porque las simulaciones se le puede llegar a poner mucha física y seguir un poco cada ingrediente lo que está haciendo. Sí, sí, eso estaría genial. Sí. También está Roberto. Sí, yo sí creo que la correlación tiene que salir. Entonces, y mostraste lo de la correlación. ¿La de la densidad? Sí, el escalamiento de nivel de fragmentación con densidad. Entonces, me pregunto si no habrá correcciones de segundo orden que hacer, por ejemplo, en la densidad. O sea, porque la densidad, supongo, la calculas bajo ciertas suposiciones de geometría y estás usando un trazo. ¿Qué línea espectral estás usando? La H3+. Ajá, ok. Entonces me pregunto si, digamos, una línea espectral traza cierta fracción de la distribución de densidades que puede no ser la misma para diferentes regiones, ¿no? Entonces me pregunto si no habrá como una normalización que tenga que ver con la línea espectral y transición como función de una densidad volumétrica corregida, tal vez por geometría. Pero entonces, para la densidad no estamos usando ninguna línea espectral, ¿no? No, pero las líneas espectrales trazan ciertos rangos de densidad, ¿no? Exacto. Entonces, tú tienes un rango de densidades en tus mediciones, pero a lo mejor esa línea espectral que tú estás usando traza fracciones diferentes de la distribución de densidades en diferentes valores del eje X, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces me pregunto si no habrá como correcciones de segundo orden por ahí, ¿no? Usando una variedad de líneas espectrales. Sí, totalmente habría que estudiar un poquito más toda esta parte. Sí. En la primera muestra usamos amoníaco y nanosochimás, que, bueno, sí correla bastante bien con la distribución del polvo, pero se puede refinar, ¿no? Entonces, a lo mejor observando, buscando un buen trazador, encuentras mayor correlación. Susana. Sí, yo quería preguntar si no hay forma de medir con efecto Siemann el campo magnético en algunas de estas fuentes. Esa es súper buena pregunta porque, claro, no he dicho explícitamente que lo que estamos midiendo es el campo magnético en el plano del cielo. Entonces, claro, podríamos tener una confabulación de la naturaleza, ¿no? De manera que las, por ejemplo, una región que casi no se fragmenta, ¿no? Yo esté viendo, su campo magnético está alineado en la línea de visión, sobre todo, el ordenado, pero yo solo vea su perturbación perpendicular, ¿no? Entonces ahí estaría subestimando muchísimo el campo magnético y estaría diciendo, no hay correlación, y en realidad lo que me está faltando es la otra componente del campo magnético. Una forma de medirla es con el efecto Siemann, ¿no? Es el desdoblamiento de las líneas
de algunos átomos o moléculas por el efecto del campo magnético, y directamente se puede dar ese campo magnético en la línea de visión. Entonces, esto estaría genial hacerlo, solo que son desdoblamientos, bueno, muy, muy débiles. Entonces, hace falta pues mucho tiempo de integración y mucha suerte. Pero digamos que con ALMA no se puede ya hacer efectivamente. Con ALMA sí podrías, sí, sí, con la sensibilidad que tiene, y yo creo que sí sería un proyecto muy bonito. Oye, y otra pregunta es que la muy pequeña, muy menor que uno, significa subcrítico, ¿no? Sí. Y gran parte de los pods que tienen microfragmentos de subcrítico. Ay, sí. Esto es un problema realmente. O sea, bueno, ya habéis visto que hay muchísimas maneras de medir el campo magnético. O sea, las cuatro que yo he puesto aquí, pues son cuatro, pero puede haber más. O sea, entonces cada una nos da un cociente de masa flujo. A ver. Nos dan diferentes cocientes de masa flujo. Por ejemplo, cuando yo ajusto gaussianas a los histogramas, fijaos, todas las fuentes son subcríticas, ¿no? Y sabemos que hay información estelar, o sea, aquí no sabemos si es que no estamos calculando correctamente el cociente masa flujo, o depende de la escala, ¿no? Como con Enrique estamos discutiendo y así, ¿no? Pero también, fijaos, o sea, depende mucho del método que estamos usando, ¿no? Y aquí le añadí una columna que no la he querido mencionar, pero es el cociente masa flujo. Si yo lo calculo usando la dispersión de velocidades que me da las dispersiones más pequeñas y por tanto los campos magnéticos más grandes y por tanto las MUS más pequeñas, pero sin usar el método de Chandrasekhar-Perry, sino usando uno que acaba de salir ahora, brand new, uno que han propuesto unos investigadores griegos, que se llama Rafael Escalidis y Constantino Tassis, del 2021-22. Y es súper interesante lo que hacen, porque ellos dicen, a ver, ¿por qué solo estamos suponiendo las ondas magnetohidrodinámicas de Alfvén, que son incompresibles, cuando sabemos que en el medio interestelar también los modos compresibles, que son los rápidos y los lentos, también están presentes, ¿no? Entonces ellos desarrollan el método de Davis-Chandrasekhar-Fermi igual, pero teniendo en cuenta los modos compresibles, y llegan a una expresión que te sube bastante el cociente masa flujo, o sea, te da campos magnéticos más débiles. Entonces, bueno, puede haber bastantes factores por ahí que haya que aplicar al método de Chandrasekhar-Fermi para obtener el valor real absoluto. Sí, por eso la única manera de medir el efecto Siemens. Te ayudaría. El efecto Siemens, pues checas cuál de los métodos te da la más. Sí. Pero aún así, el efecto Siemens solo te mide la componente a lo largo de la línea de visión. Entonces sí, tienes otra incertidumbre similar. Sí. Sí. Ahora que, como hemos comentado en el paper del 21, ¿no? Puede ser la. Ahí mostramos que la parte central de una cosa supercrítica, si tienes un cierto perfil de densidad y alguna forma del campo magnético que posiblemente escale con la densidad, es altamente probable que las partes centrales se vean subcríticas a pesar de que todo el conjunto es supercrítico. Entonces puede haber un colapso impulsado desde afuera y la parte central se ve subcrítica. También es otra posibilidad. Sí, hay que explorarlo observacionalmente, porque esta semana salió un artículo que justo observa lo contrario, ¿no? Para regiones más pequeñas sube el cociente más afuera. Okay, I'll quickly move to a couple people impatiently waiting on Zoom. So, Gilberto, go ahead. Hola, ay, hola, hola. Yo añadiendo a lo que dijeron Susana y Roberto, si tienes estructuras que son alargadas, por ejemplo, que estén alineadas con la línea de visión, entonces vas a medir menos campo magnético a través de Chandrasekhar-Fermi, por ejemplo.
y al mismo tiempo vas a estar sobreestimando la densidad de tu estructura, al contrario, si están atravesadas. Entonces, yo siento que es bastante probable que al utilizar mecanismos que midan solo una componente del campo magnético, tengas sesgos correlacionados. ¿O estoy diciendo algo mal? No, no, sí, sí es cierto, pero sí hay muchas simulaciones, trabajos de simulaciones que se han preocupado de esto. Y de hecho, el último, la última aproximación que he puesto, que está basada en el método de Martin Hook del 2009, tiene en cuenta en parte el efecto de estar viendo a lo largo de la línea de visión. O sea, sí se está teniendo en cuenta de alguna forma en algunos de estos métodos. Y también el mismo método de Chandrasekhar Fermi se ha contrastado con muchas simulaciones y ese factor F famoso que se pone siempre, pues tiene en cuenta precisamente eso, es un factor menor que uno y por eso evita que estés sobreestimando tanto. Pero sí, no quiero decir que no haya que intentar observar la componente del campo magnético al lugar de la línea de visión. Solo que, bueno, esto es un primer paso. Ok, gracias. Gracias, Gilberto. ¿Javier? Hola, Ina, gracias por la plática, muy, muy interesante. Me quedó un par de duditas. Entonces, al final, en tu gráfica final, ¿cuál fue la mu que usaste? ¿Usaste un promedio o cuál de todas estas mu usaste? Muy buena pregunta. En esta usé la mu que corresponde al campo magnético que he medido con la dispersión de ángulos de polarización que saco de la función de estructura. Igual que la velocidad. O sea, en esta está hecho consistente el tratamiento al campo de velocidad y al campo magnético. Ok, ok. Oye, y la otra pregunta, ¿se sabe o tú misma has encontrado que perfiles más empinados tienen menos fragmentación y perfiles más planitos tienen más fragmentación? Sí. ¿Checaste que, digamos, que también a la hora de medir el campo magnético, los perfiles, digamos, los campos magnéticos más intensos correspondieran a perfiles más empinados? Porque en principio, digamos, los campos más intensos tienen menos fragmentación. Sí, sí, sí. Entonces, es una buena pregunta y no lo alcancé a revisar, pero sí es muy bueno. De hecho, en un trabajo anterior vimos que podía ser que el campo magnético estuviera afectando el perfil de densidad también. Uh-huh. Entonces sí hay que explorar eso. Ok, sale, gracias. Thank you very much, Javier. Do we have any other questions on Zoom or okay, one more question from Enrique? Sí, tenía una pregunta de una parte un poco anterior. Sí. Que mostraste, dijiste que había como buena consistencia con algunas simulaciones numéricas. Ah, sí. Y pero lo que no entendí es cómo sabes que hay consistencia, porque ahí tenías también mediciones del campo magnético o no las tenías. No las tenía. Entonces, ¿en qué sentido hay consistencia? ¿Por qué? ¿Es solamente la dependencia con la densidad? La consistencia es con número de fragmentos, separación entre los fragmentos, cociente de masa en fragmentos respecto a masa del núcleo denso, que vendría a ser una especie de eficiencia de formación estelar. Entonces, solamente en cuanto a la fragmentación. Sí, solo. Okay. Okay, let us thank the speaker again. Thank you very much, everyone. Have a good afternoon. See you next week.